Bien amigos, estamos aquí en el examen de artes marciales. Es una persona que pues fue alumno directamente de nuestro equipo, ¿no? Junto con el maestro Richard Lee, que es del Nocaoy. El fin de hacer el examen aquí es para que ustedes también conozcan que hay otra escuela, ¿no? Aparte de la de Fidel. Tenemos esta ahora Ramón, sus alumnos probablemente empiecen a dar clase ya, porque ellos pues son instructores ya. Si ha tenido algo Ramón, pues que siempre ha sido destacado, igual que Fidel, ¿no? Ramón pues ha sido más pionero que Fidel, pero igual es un alumno muy destacado y pues no hay mucho que pedir a los alumnos, ¿no? Yo lo conozco de tiempo atrás y es un buen alumno, un buen maestro, y pues le vamos a seguir adelante, ¿no? Aparte de esta escuela, nosotros tenemos otra en la ciudad de Los Mochis, ¿no? Que es donde radico yo. Yo soy originario de aquí, pero vivo en Los Mochis, allá tengo mi escuela, su escuela. Tengo otro alumno que también tiene una escuela, por ahí en internet lo van a ver como White Tiger. Altai y Club Aispuro, aquí pues Altum Combat, ¿no? Combat, estamos registrados como Altum Combat. He estado maestro en California, otro alumno mío que está en Coachella, California. Ahí él no tiene nombre, nada más está como escuela César, algo así se llama, Palas, algo así se llama, la escuela, la universidad de César, o la primaria. Y él está como López, un alumno mío que se fue. Y tenemos, aparte de esa escuela, que esas escuelas son las que dependen más o menos de mí, no alumnos que fueron directamente míos. Independientemente de eso, hay otras escuelas. Está la escuela del maestro Sayas en Washington, California. Está la escuela del maestro Richard Núñez en California.
Veracruz, en Guanajuato, en Guatemala, en Salvador. O sea, la organización está dentro de todo lo que es Veracruz. Yo tengo aproximadamente, pues yo creo que algunos 30 años ya en esto de las artes marciales. Así una breve historia, pues yo empecé desde que tenía 16 años, 17, ahorita ya tengo 48. 48 años y de los 16, 17 años empecé yo con entrenando para todo, ¿no? Cuando me fui a Mochis, porque ahí nos pegábamos de negro cuando venían, me fui a Mochis y de ahí fue donde agarré mi lama. Mi misma lama tengo aproximadamente 22 años. De mi misma lama y pues ya hemos hecho alguna trayectoria ahí en eso. De hecho, estamos clasificados, pues estamos dentro del salón de la, bueno, su servidor, dentro del salón de la fama de las artes marciales en Veracruz, México. He trabajado yo dentro de las corporaciones policiales como instructor, como cliente. Tengo mucha experiencia en lo que es la cuestión de la, más que nada, la defensa personal. Damos curso de defensa personal a empresas de seguridad privada en los Mochis. Y estamos aprendiendo unos cursos para, de defensa personal para mujeres, la cuestión de la violencia y todo eso. Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? Para que no vean ustedes que, pues, no, pues es que tal escuela es chiquita y no hay pocos alumnos y no se ve que... No, los maestros tienen la capacidad y tienen ese compromiso, ¿no? De estarse actualizando constantemente. Yo vengo, les dejo trabajo, lo cumplen, siguen. Si no lo cumplen, nos quedamos. No se desesperen si sus hijos no pueden hacer algo de momento. Si él ahorita falla en algo, tiene que comprometerse a seguirlo haciendo cada día mejor y hasta que no pase esa etapa vuelve a ser otra persona. Normalmente aquí yo creo que ninguno de nosotros como maestros pues se puede decir regalamos los exámenes, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque les cuesta y eso que cuesta tiene que, a lo mejor ellos no lo aprecian porque lo que pagan son ustedes, ¿verdad? Ustedes no, o sea, lo que pagan, pero realmente si hay papás muy exigentes que me dicen, a ver, este niño hizo lo mismo en el otro examen, entonces ahí hay que dejar al maestro que haga su trabajo. Si el maestro le dice no está preparado para hacer examen, si el maestro le dice su hijo va a hacer examen, porque el maestro le digo su hijo va a hacer examen, ay profe, que no creo que esté preparado, es que la decisión es del maestro, no de la... Hay que dejar a los niños que hagan su trabajo. Ahorita le vamos a pedir algo, ellos me van a ayudar, al último ellos van a hacer algún trabajo más para que ellos vean y sea motivante. No, normalmente siempre se hace así para que ellos vean a los puntos más avanzados y se motiven un poquito y vean todo realmente lo que tienen que hacer, ¿no? Con esa actitud, con esa fuerza, con esa técnica, con esa ganas. Entonces vamos a empezar a pedirles trabajo y vamos a ir trabajando sobre eso y al último lo dejamos ahí. ¿Está bien? Sí. Ok. Fabiola, ¿sí va a anotar? Vale. ¿Va a anotar el nombre de los más? Sí, el nombre de cada uno. Primero voy a empezar con los amarillos. ¿Cuál es su nombre? Diego Flores. Un nombre y un apellido, ¿no? ¿Usted? ¿Usted? Maximiliano. Fabiola Loaiza. De bueno, Fabiola. Ok, firmes. Muy bien. En guardia. No. Su guardia. Van a ser izquierda y derecha nada más. Golpe izquierda y derecha. No. Dos. Tres. Izquierda y derecha. Aumenten una patada de frente. Uno, dos. Y patada de frente. Dos. Tres. Ya está empezando. Muy bien. En guardia. Ahí estamos en la guardia. Estamos en la guardia. Avanzamos en guardia. Uno. Limita. Estamos en la guardia. Vamos a avanzar. Esto es desplazamiento y esto es un avance. Guardia. ¿Vamos? Estamos en la guardia. Vamos a avanzar en guardia. Uno. De aquí vamos a mover el pie para allá. Dos. Avanza en la guardia. Tres. Vamos a su brazo. Para allá. Cuatro. Cinco.
para su izquierda, 6, avanza, 7, guardia para acá, 8. ¿Vieron? Es como el movimiento de las cuatro esquinas, pero nada más van a cambiar las guardias. ¿Está bien? Buenas, ¿eh? Yo sé que no se lo saben, pero háganlo. Es lo mismo con las cuatro esquinas, pero nada más están viendo las guardias. En guardia. Avanza. 1. 2. 3. Allá. 4. 5. A la izquierda. 6. 7. Guardia para acá. 8. Firme. Muy bien. Van a hacer al aire el ejercicio de kickboxing número 1. En guardia. 1. Ejercicio de kickboxing número 1. 1. 2. Lo están haciendo ahorita. No voltea a ver al otro. Usted hágalo, lo que sepa, eso va a hacer. ¿Listos? 1. Más fuerza. 2. El número 2. ¿Listos? 1. Fuerte. 2. Derecha, gancho, empeine, empeine. Derecha, gancho, empeine, empeine. ¿Listos? 3. 4. Muy bien, vamos a más para atrás. Quédense los amarillos aquí adelante. Los amarillos. Bueno, pues en este momento estamos haciendo el examen de artes marciales. Va a haber un examen de Santa Café. Y es un examen mucho más elusivo, pero ahorita estamos haciendo un examen básico. Mismo, número 2. Derecha, gancho, empeine, empeine. 1. Estos son básicos de kickboxing que se hacen constantemente. 2. Y bueno, pues ahí puedes ver de una otra forma. Guardia. Lo que se evalúa es que tienen los golpes. No. Derecha, gancho, los empeines. Van a hacer la forma cuatro esquinas en un solo tiempo. ¿Listos? ¿Firmes? ¿Firmes? Y ahí van a iniciar la forma de cuatro esquinas. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Firmes? Cuatro esquinas en un solo tiempo. ¿Listos? ¡Uno! Esto es para ver un poco cómo están evolucionando en cuestión de ir moviendo y desplazando. Dígalo. Vuelva a la salita de solo. ¿Listo? Firme. Firme. Quédase ya, concéntrese y haga la cuatro esquinas. ¿Listos? ¡Uno! El solo, el solo. Tiempo, tío. El solo. Hágalo solo. Firme. Hágalo solo esta esquina. ¡Uno! Siga, siga, siga. ¿No sabe? Sí, más o menos. Nada más que se pone nervioso. Firme. Ok, en guardia. ¡No! Y en su lugar. Los amarillos. Y de las tarjetas finales son los amarillos. Lo que se sabe en la primera forma, a la mitad. ¿Perdón? A momento básico. Ok. Y se saben los dos. La forma de los amarillos. Ok. Ahí en su lugar. Esto es la forma número uno. Hasta donde se acuerde. La forma número uno. Uno, el movimiento es básico. ¿Vamos? ¿Listos? Todos. ¿Listos? ¡Uno! ¿Qué empieza? Esta forma es muy básica. ¿Sí? Se ha preguntado, ¿no? Aquí que se mantiene.
Ok, mes. ¿Cómo van a decir? ¿Por dónde quedan? Ok, háganse para atrás los amarillos. Háganse para atrás. ¿Sí? Para atrás. Y hacia adelante los morados. Háganse centro firmes. Se quedan ahí atrás tantito. Ok, hagan otra vez la de movimiento básico. Váyanse más atrás. Para que les den el más atrás para que les den chance. Ok, van a hacer otra vez la de movimientos básicos. En un solo tiempo. Fuerte. ¿Listos? ¡Uno! ¿La luz así se la sabe? La luz no la han practicado. Okay. ¿Cuál otra es la que? La forma 2. La forma 2. Sí. Ok. Forma 2. Ok, hagan la forma 2. ¿Listos? No. Vuelvan a empezar. Okay. Vuelvan a empezar. ¿Listo? Okay. Oh. Volver a empezar. A tu golpe. Segundos, 20, 10, 9, 8, 7, 6. Ayúdenle a su compañero a ponérselo. Ponle. Le voy a pedir un ejercicio y va a estar pasando. Usted sigue en este lado. Van a estar pasando, pongo un pega uno. Si quiere, usted póngase acá. Póngase un
mundo, güey. Pegas, regresan, pegas, regresan. ¿Eh? Ok, con fuerza. Vale. Listo. Ok. Izquierda, derecha y frente. Izquierda, derecha y frente. ¿Listos? Empiézale. ¡No! No, izquierda, vuelve. Izquierda, Miguel. Eso, vamos, sigue, córrele. Eso, más rápido. Vamos. No. Frente. Eso. Distancia ahí. So. Vente. Con la mente. Exacto. Tiempo, la otra, guardia, derecha, gancho, 1, 2, rolling, y regreso con gancho, ¿está bien? Derecha, gancho, 1, 2, 1, 4, gancho, ¿listos? Vámonos, 1, guardia, recto, recto, con la mano derechita, recto, 1, 2, abajo, 3, derecha, gancho, abajo, eso. Cada vez más rápido, cada vez más rápido. Bien, vente. Más rápido, más rápido. Eso. No. Un poquito más lento. Aguarden, no aguarden. 1, 2, abajo. Estamos viendo los básicos de kickboxing, son alrededor de 5 básicos, los cuales pues está haciendo técnicas y formas, pero esto es puro boxeo. Lo que es hasta donde termine, vamos a ver qué tanto tiempo más. Y bueno, pues saludos a mi querido primo Oscar, a la familia López Maciel, que nos está viendo por internet, y a todos los que nos estén aquí sintonizando. Pues les agradezco, les mando un abrazo y aquí estamos haciendo artes marciales, básicamente.
muy bien. Alto. Muy bien. Firme. Avance para atrás todo. Avance para atrás. Pásale. Guardia, frente a frente. Frente a frente. 30 segundos de desarrollo. Ayúdenle a los muchachos maestros. Y pasan ustedes dos primero y ahorita se van alistando ustedes. Pónganse ustedes, hay cinco pares ya. Pónganse ustedes para que. Si quiere, profe, que le ayude a desarrollar algunos de los grandes. Sí. Sí, ahorita voy a poner a. Sí. O a los cafés. Sí, los muchachos los voy a poner que desarrollen como más grandes. Ajá. Para que ellos. Y ya si quieren que desarrolle con un café también. Sí, pues también. Sin problema. Bueno, pues aquí vamos a ver. Ahora en este momento están. Pues a. ¿Cómo es que se llama? Unos ven las espinilleras. Las espinilleras son para que no se lastimen las espinillas, obviamente. Sí, y bueno, pues la ya y ahí puede ser básicamente, ¿no? De igual forma, pues cada uno tiene que ser estimado. Al revés, este va abajo y este arriba. Exactamente. Los profesores de cinta café están haciendo. Un doble amarre. Listo, Ángel. Vamos a echarle ganas. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer pelea. Mi querido primo. Entonces ahí está. Ángel, nos preparamos para el torneo todo marzo y hacemos examen. Porque así lo haríamos. ¿Van al torneo? Pásele usted con él. Guardia. ¿Listo? Guardia. Dos. Pelea. No. Eso, vamos, vamos. Despacio. Listo, guardia.
¡Tiempo! ¡No! Guardia. Sí. Suban las manos, no las bajen. Van a valer la cara, controlado, a la cara, pero tírense. Está bien. Está bien. El niño es menos porque ponía antes, pero usted es un poquito más, tiene que ser un poquito más rudo. Vamos. Está más grande. Pum. Tira la cara, no le van a tirar. Si quiere tirar. Hay una cuestión. Ahorita el niño estaba tirando golpes de revés. El golpe de revés sí vale. Siempre y cuando tú golpees y veas primero. Pum. Y golpeas y pegues el golpe de revés sí vale. Eso. No alguien casi lo trabaja, pero hay que trabajarlo ese golpe. Sí vale, pero tienes que voltear a ver. Si tú lo tiras el golpe así, pum, sin ver. Bien, pues hay que tirar el golpe y hay que saber tirar. Vamos aquí, pum, pum, volteo primero y luego suelto. Luego volteo acá, si ya veo, no me lo saco, pero hay que tirarlo mirando. Listo, en guardia. Listo, desarrollo, tiempo, no. Muy bien, muchachos. Háganse para atrás ustedes dos. Por favor, quítense los guantes y siéntense aquí, por favor. Todo. Vamos a hacer papel. Frente a frente. Guardia. Guardia. Listo. Van a hacer desarrollo. Vamos. Cuídense. Hol. Por favor, el equipo
pateo, golpeo, cómo pelean, vayan copiando a uno, al otro, los dos, se van adelantando todos, todos. Ellos están haciendo su examen para segundo grado. Ellos ya son instructores, ellos tienen que aprender el pateo bien hecho, el parado, la distancia, todo, todo. Es lo que deben ir aprendiendo ustedes como parte de su examen. De eso ellos a ellos aprender de ellos un poco. Como aprenden de su maestro, pueden aprender de otro alumno o de otro compañero. Un poco de desarrollo de pelea, de boxing, y se recibe.
Pásenle acá al frente ustedes, por favor. Vamos a hacer unos ejercicios más que nada de resistencia. Todo lo que puedan hacer, ¿está bien? Si no lo pueden hacer, yo digo uno, dos, y si acaban en uno, no lo hacen, pero esfuerces. Esfuerces. Vamos a medir lo que es el espíritu de lucha. De decir, ya no puedo, eso no se vale. Yo lo puedo, lo hago, ¿cómo? Quizás que lo hago. Vamos. Ok, firmes. Allá en su lugar. Vamos a agacharnos. Vamos a estirar. Recogemos y brincamos. ¿Está bien? Mientras yo no cuente, ustedes no se agachen, ¿no? Porque si él se atrasa, no, lo esperamos a que termine. A menos de que yo diga tres y lo dejamos atrás, no le hace. Yo voy a considerar si puede o no puede. O si le está echando ganas, si no le está echando ganas. ¿Vamos? Ok. Entonces vamos a hacer el primero. Piso, estiro, recojo y brinco. ¿Está bien? ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres!
4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, dale nadie, 10, 10, ahí se quedan atrás, listos, ahí en su lugar, van atrás, recogen, 1, y estiran, 2, estiran, 3, estiran, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, recogen y estiran, 5, 6, 7, recojan más, rodillas al pecho y estiran, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ahí dejen estirado, aquí como están, abren y cierran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estiran, abren y cierren, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba. Nos jugamos las piernas, ahora sus piernas, manos a la nuca, sentadilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pegamos en media sentadilla, manos al frente, 1, 2, 3, espalda recta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí como estoy, levanto los talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, una sentadilla hasta abajo, levanto, arriba, muy bien, en aire, bien, arriba. Bien, arriba, arriba. Vamos arriba, firmes, muevan sus piernas. Muevan sus piernas, muevan sus piernas, muevan sus piernas. Ok. Muy bien. Estamos en guardia. ¡No! En la guardia, voy a estar brincando. Brínquenle. Sin parar, en la guardia. No bajen las manos para nada. Dale aire, dale aire. Hay que sudar. Dos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigan, sigan, sigan. Nada más de aquí en su lugar, van a estirar sus brazos, uno, sin bajarlo, dos, tres, tire, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, en lugar brincando, suelten los brazos. Anda de lado. ¿Va? Anda de lado. No, ok. Sale aire, mucho aire. Vamos. Lugar, abra su brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Lagartijas, posición. Vamos. Dale en aire. Están parando ahí. 1, 2, 3. Doble los brazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te queda media lagartija ahí. 1, media lagartija. Vamos aquí. 1, contando el frente. 2, 3, 4. Eso, 5. 6, media lagartija, ahí quédese, no le dé, quédese ahí parado en media lagartija. Levanten las manos, no, así, lagartija. 8, 9, 10. Estamos aquí. Mírenla, en su lugar. 1, arriba, 2, 3, 4, 5, arriba, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 8, 7, 6, acostado, boca arriba, piernas dobladas, piernas dobladas, abdominales, listos, listos, van a subir sus piernas,
pierna, aquí, aquí así, van a hacer la abdominal y van a aplaudir por cada de los pies. Ahí. Bien, tóquense las manos. Listo. Uno, dos, tres, por abajo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos, vamos, doble las piernas usted solo. Nueve, diez. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo. Muy bien. Alto. Váyanse para atrás. Agarren ahí. Váyanse para enfrente. De todo. Listo. Ahí en su lugar. Posición de lagartijas. ¿Listos? 20 lagartijas. 1, 2, 3, 4. En voz alta la cuentan ustedes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sentados? ¿Sentados? Posición de sentadillas. Las piernas, los hombros, la nuca. Van a quedar en media sentadilla. Voy a contar 30 segundos. Y después de que terminen los 30 segundos, van a hacer 10 lagartijas. Nada más. Después de los 30 segundos, termino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Ok. Órale. Órale. ¿Listos? Porteado, hijo, para el frente. ¿Vale? Guardia. Yo después de que te digan, pero... Ya que te diga. Van a estar pegando al estómago. Nada más van a estar ellos ahí. Cuando diga 30, se quitan porque van a hacer las 10 lagartijas de continuo. ¿Listos? Media sentadilla. ¿Listos? Uno, dos, uno, duro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, treinta, una, uno, dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba, firmes. Muy bien. Muy bien. Hay una sola fila. Todo, venga. Ahorita, después de que termine el examen. Al final del examen nada más se van a quedar los más grandes. ¿Sí? Voy a dar un trabajo para que lo hagan. Los más chicos tienen que hacer, les voy a enseñar a su maestro. Fíjense bien. Esto parte de ser un examen. Es una evaluación más o menos. Es un examen, es una evaluación para saber cómo andamos. ¿Sí? Nadie me reprueba, pero si nadie me hace examen, si no logra hacer todo lo que le pidió ahorita. Voy a estar viniendo yo más continuamente para acá y le voy a avisar al
maestro José para estarnos actualizando y para estar checando a los grados más abajo o a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que comprometernos en aprender algo. Nosotros tenemos que hacer un examen y estar viendo al frente y estar seguros de lo que hacemos. Porque en una pelea no vamos a estar volteando a ver qué es lo que vamos a hacer, qué nos va a decir algo, nada. Vamos. Su compromiso de las cintas amarillas y moradas va a hacer que cuando yo vuelva la siguiente vez a su escuela, les voy a pedir el trabajo ese que hicieron ahorita. Y si me lo hacen bien, les voy a entregar su certificado. ¿Está bien? Ahorita les voy a entregar su cinta. Pero la cinta cualquiera lo puede poner, ¿verdad? El certificado no cualquiera lo puede tener. Entonces les voy a entregar su certificado porque no me había ahí dado un nombre. Ahorita antes de que se vaya ahí en la libreta que traía yo, me van a anotar bien su nombre. Los más chicos le dicen a su papá que anoten bien su nombre y apellido. Nombres y apellidos correctamente. Así como, ¿no? Porque el certificado, a la hora que lo haga, no va, a lo mejor va a tener algún error si yo lo pongo. Vamos a hacer este. Aquí vamos a terminar la versión, vamos a hacer un par de grados, pero con ese compromiso. Los demás, a excepción de los cinco cafés, ahorita los voy a dar y todo, los demás, cuando venga a revisarlos, les voy a entregar su certificado. Obviamente, si veo que no avanzó nada, el certificado se queda con el profe y hasta que vuelva a venir y le voy a decir, vamos. Yo sé que a veces se ponen el yo, que a veces lo que es X, pero por eso deben de prepararse bien. Tienen que practicar mucho, una forma se tiene que practicar mucho para que quede en la memoria muscular. Si no, se nos olvida la hora de ponernos nerviosos. Imagínense, estos son los poquitos. Si van a competir en una parte donde hay muchísima gente, se van a poner nerviosos. Entonces, tenemos que meterle. Bien, ¿viste? Pena. Cuello, profe. Cuello, le vamos a dar cuello, profe. Ok. Pues más que nada, cinta papel. Muy bien. Muy bien, muchas felicidades. Y le agradezco la confianza, ¿no? También de estar aquí con nosotros. El hecho de que estén con nosotros no quiere decir que no puedan estar en otro lado, ¿no? O sea, nosotros somos de mente abierta, ustedes pueden entrenar como ustedes quieran, yo les puedo venir a dar trabajo, pero sí, tenemos que, pues de eso se trata, ¿no? De ser un humano. Si alguien se enoja, pues no, porque ya tendré que entrar a entrenar, no es un problema, o sea, yo tengo alumnos que ahorita están entrando en MMA, y están entrando con otro maestro, y pues yo no les digo nada, porque cada quien tiene libre de vida, cada quien sabe lo que quiere vivir, lo que quiere aprender. A mí me han dicho, maestro, que yo quiero hacer pelea en piso en la tabla. A mí que yo no te puedo enseñar eso, yo soy de Lima Lama y soy tradicional en esto. Si quieres ver con un maestro, yo te voy a decir con quién vayas y adelante, tú entrena con él. Porque yo no te puedo enseñar algo que yo nunca he participado. Yo he sido en pelea en kickboxing, participando en Lama, en formas, en técnica, en todo. Pero en eso de la tabla, a lo mejor si me meto, no digo que voy a hacer ridículo, ¿no? Pero tampoco les voy a dar bien, ¿no? Pero no tengo yo ese trabajo. He ido a cursos. Hemos ido a cursos de jiu-jitsu, de lucha retorromana, de muchas cosas. Pero lo tengo como una opción en mi escuela. Voy, doy clases, a ver, vamos a trabajar esto en piso. O como decía ahorita el maestro, que algunas formas, sí es cierto, ¿no? Técnicas de las formas, que las agarramos y las echamos, pues terminamos en el piso. Para ir adaptando eso, ¿no? Tengo un maestro ahí que me ayuda, que es de jiu-jitsu brasileño, me ayuda. A veces va y hacemos la. Muy bueno, pero obviamente pues también entreno con él, pero no me gusta dar porque yo nunca he participado en cosas de esas, ¿no? Entonces vamos a pasar primeramente lo que va para cinturón amarillo. Naranja. Para naranja, perdón. Y es el. Se le quedan los niños. Pásenle los dos amarillas aquí enfrente, por favor. Se quitan su cinturón, lo doblan por la mitad. Maestro. Lo doblan por la mitad y lo ponen en el cabo sobre la rodilla derecha. Faltó uno. ¿Este? Sobre la rodilla derecha. Corre, mijo.
son mayor. Aunque abran sus brazos. No, no cabe. ¿Todavía derecha al suelo? Brazos abiertos. Muy bien. Aquí le digo yo, pero es de una vuelta, ¿no? Una vuelta. ¿Vale? Eso lo puedo poner una vuelta. ¿Ya no? Solo una vuelta. ¿Firmes? Muy bien. Compañeros, demos un fuerte aplauso, un saludo a sus compañeros por su nuevo grado tenido en misma lana con el cinturón de naranjas. Un saludo. ¡No! ¡Aplauso! Ok, está bien. Morán, pásele. Mal. Un saludo y un fuerte aplauso a los compañeros por su nuevo grado tenido con el cinturón morada y una lama. Saludos y aplausos. ¡No! Pasen bien, lo de morada. ¿Me pinta igual? El cinturón azul es un cinturón ya intermedio, ¿eh? Tienen que echarle un poquito más de ganas. El siguiente examen tiene que salirle el doble de lo que es. ¿Listos? Sentado sobre su orilla derecha, una de sus piernas. La otra. Compromiso de ustedes sigan adelante, no, si no conmigo, donde sea, pero que le dé la maestra. Este cinturón pues le da a ustedes esa responsabilidad o esa una responsabilidad de darle el apoyo al maestro. Mientras ustedes hasta no llegar a la cinta negra, ustedes tienen que apoyar a su maestro, tratar de formar un alumno desde ahí para allá, que por ahí la cinta negra le dé la maestra. Ya sé que son ahí, ¿no? Para formar un alumno que tengan ustedes. Este alumno va a presentar junto conmigo para que obtenga su cinturón negro que llega. Yo sé que ustedes se presentan normalmente el cinturón negro, pero lo justo es que sea negro. Por ahí es un maestro que no hay exámenes para cinturón negro. Hay cinturón negro, pero igual cuando un alumno no tiene mucha trayectoria, no tiene mucha técnica, que le echa muchas ganas, se le llama negro. Cuando el espíritu lucha es negro, pero obviamente no hay técnico, se le cinturón negro. Pero cuando tiene un alumno naranja, que lo formó, que él está al frente de un mío. Ese mismo tiene que tener un cinturón negro, que el cinturón puede alcanzar a ser cinturón negro, si ya lo alcanzó, ¿no? Un cinta café tiene que estar 2-3 grados arriba del grado.
Ustedes actualmente son alumnos de ellos y ya serán moradas de otra. Entonces ustedes cuando hagan su examen se les va a pedir igual una remembranza, una memoria, donde ustedes van a poner ahí todo lo que sea. Pero para ello pues hay que trabajar, no les falta más. ¿Firmes? Muy bien. Vamos a dar un saludo y un fuerte aplauso a su compañero que se ha logrado perdido en Lima Lama con los cinturones cafés segundos grados Lama Lugas. ¿Ok? ¿Firmes? ¡Saludo! ¡No! Guárdenla, no la tiren, guárdenla por ahí. Recuerdo, la cinta la que ya aportan ustedes no la pueden ni tirar ni lavar por cuestiones de, ¿no?, que se supone que no sabe lavar, por la tienen que cuidar, no la tiran en el piso, porque es una falta de respeto, es algo que les costó sudor, algunos lágrimas, golpes y dinero. Esfuerzo. Y esfuerzo. ¿Algo más eso que quiera agregar? No, agradecerles, en primer agradecerles, son amigos de mucho tiempo. Y pues se van convirtiendo en familia, estar conviviendo aquí, agradecer a los papás, ven a sus niños ahorita tirar un golpe, tirar una patada. A lo mejor más que tirar ese golpe, tirar esa patada, es que salgan y los saluden bien, que tengan un buen vocabulario. Es donde ganan más, sí, la disciplina que van obteniendo y la autoestima. Muy bien.
Entonces, estamos aquí por gusto y les agradezco el apoyo que le dan a ellos y a su vez a nosotros. Maestro, muchas gracias, profesor Fidel. Tienen las puertas abiertas para venir y si algún día quieren hacer algún evento de juntarnos para practicar, viene un torneo en puerta, podemos juntarnos algún día para practicar el desarrollo de la pelea, no sé, aquí son bienvenidos. ¿Halo? Sí. Pues muchas gracias al maestro Rogelio, a Ramón, a los padres de familia, honestamente. Les estaba yo explicando un poco que vienen cosas técnicas en un examen, aparte lo técnico, la parte mental, a ver si están preparados o no. Y la otra parte es el espíritu de lucha, que es el estar. En, como dice el maestro Ramón, en abril, el 5 o 6 de abril, hay un torneo nacional. O sea, no es solo Culiacán y Sinaloa, es nacional de Lima Lama. Nos estamos poniendo de acuerdo nosotros porque pues nos tenemos que poner a entrenar. Y yo veo aquí a los cintas avanzadas y digo, no hombre, pues me tengo que poner a entrenar más fuerte porque el nivel se va a poner muy bueno. Y es un torneo que ahí pues hay que meter la mente, hay que meter el espíritu, de todo eso. Y me estaban comentando ayer con el maestro Rogelio que pueden entrar cintas naranjas, azul. O sea, no es solamente nosotros como avanzados. Entonces, sí es muy fuerte ese torneo, pero es muy valioso para que vivan los niños o puedas vivir una experiencia que te pueda dar una herramienta para la vida, y es estar mentalmente más preparado o estarse desarrollando pues en ese espíritu de lucha. Entonces, pues aquí ya están ustedes, pues ya vieron una parte del examen, y pues de mi parte pues agradecerle al maestro Ramón de permitirnos venir para acá, estar en este lugar. Y pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias igualmente a los padres de familia por apoyar tanto al maestro como a sus hijos. Es la mejor inversión, ¿no?, que puedan hacer ustedes como padres. Porque no cualquier niño, ¿verdad?, puede, a veces no puede, o a veces puede y no quiere. Entonces, el hecho de que ustedes lo estén trayendo también conlleva una responsabilidad y una disciplina de ustedes. Porque ustedes están haciendo el esfuerzo de traerlo, de gastar, de pagarles su uniforme, sus cintas, sus guantes, todo. Por ahí yo tengo padres de familia que son muy protectores, ¿no?, con los niños. No lo ponga a pelear porque me lo golpean. Déjenlo. Yo tengo mis hijos y créanme que pues, los tres que tengo, dos son cintas negras y el otro es cinta café, más chico, están en la secundaria, tengo 8 años entrenando y todo es cinta café. Pero todavía no hace lo que tiene que hacer, por eso no lo hago, aunque sea mi hijo, ¿no? Pero créanme que me duele. Y me duelen más a mí los golpes cuando se los dan que a mí, pero es una forma de dejarles algo, no un carácter. Porque el niño pues, tiene que formar su carácter, porque un día mañana pasado es lógico que nosotros nos vamos a ir, los vamos a dejar. Y ellos tienen que tener ese carácter para seguir adelante y que los que vienen atrás de ellos sean iguales. Entonces, por ese lado, la disciplina muchas veces, algunos maestros confundimos el venir al karate con nada más venir a tirar golpes, ¿no? Aquí venimos también, como decía el maestro el Ramón, venimos a agarrar aparte de la disciplina, una, pues se puede decir, autoestima, estar seguros de lo que hacemos, ser independientes, ser más ordenados, todo eso se le inculca a niño, ¿no? Que en otras escuelas a veces pues, se le va por alto. Yo en mi escuela, su escuela, llega un niño, y si se porta bien, a veces le digo, tenga, se me da una medalla de las que tengo colgadas ahí, le digo, vamos a hacer lo que se porte mejor ahora, y haga mejor ejercicio, se va a ganar una medalla. Y todos dándome las carreras, ¿no? Ok. Pero llega la mamá y me dice, profe, hoy no hizo tarea, hoy no hizo esto, hizo berrinche en la mañana, ok, entonces no se da una medalla. Un profe, pero bueno, no haga berrinche en la mañana, levántese temprano, lávese los dientes, vaya a la escuela, haga todo. Y su mamá sí me dice, pierde la medalla. Entonces el niño al siguiente día llega, maestro, no, se levantó temprano, hizo esto, se lavó los dientes, se puso su ropa, todo. Tiene que ser independiente. Ya empieza el niño, no, es que me quiero ganar, me da la mentalidad, ¿no? Pero de un niño tan joven es diferente, porque no le decís, no, si no te lo doy, no va a hacer nada, ¿no? Obviamente. Pero si el joven empieza a formarse en un área o en una disciplina, y él empieza a decir, bueno, yo me tengo que poner la camiseta tanto aquí como afuera. Yo a los jóvenes les digo, tienen que tener la camiseta puesta aquí y afuera. No quiere decir que voy a traer la camiseta puesta todo el día, no. Es que si yo me porto bien aquí, me tengo que portar afuera. Si yo tengo disciplina aquí, tengo que tener disciplina afuera.
Si yo tengo disciplina aquí, tengo que tener disciplina en mi casa. Si yo cumplo aquí, tengo que cumplir en mi escuela. O sea, son muchas cosas las que se tienen que implicar al alumno. Y para eso, pues nosotros también, pues vamos, que a cursos de esto, de hecho, por ahí andaba haciendo un curso de maestro. Sí, y luego de este, un curso de liderazgo, sí, que nos falta, porque a veces tenemos que aprender a hacer cosas, a dirigirnos a la gente. Entonces, todo eso conlleva un trabajo que nosotros, pues obviamente, nos preparamos para poder formar un alumno, no nada más tirando gol. Aquí, cuando era negra, tienen que aprender, aparte de todo, tienen que aprender primeros auxilios, tienen que aprender de perder a entablar a alguien. ¿Por qué? Porque estamos en los golpes y necesitamos, si sabemos golpear, necesitamos saber aprender a curar. Para ayudar un primer auxilio. Es parte del trabajo. ¿Estamos? Ok, pues les agradezco y vamos a quedarnos otra cuenta un poquito más. Y los niños ya se pueden ir, ¿no? Ok. ¿Firmes? ¿Un saludo? ¡Saludo! ¡No! Muchas gracias.